tengo aquí la señal de activación de... Están muy buenos días. Hoy es jueves 5 de mayo. Jueves 5 de mayo, batalla de Puebla. Se conmemoran muchas cosas aquí en México. Claramente siempre hay un trasfondo. Recuerden que la historia es de los ganadores. Y algo bien curioso que pudiera estar sucediendo. Eso que definitivamente no hay más que buscarle. ¿Cómo están, raza? Ya saben, aquí un gustazo desde el sur del estado de Tamaulipas. Vean, he estado viendo muchos TikToks que llegan de forma indirecta. Yo no tengo cuenta de TikTok, no manejo esa red social, se me hace totalmente absurda, se me hace tonta, la verdad, pero a pesar que no tengo TikTok, llega tanto TikTokero a la vista de uno. Sin embargo, me llama la atención que hoy en día todos se hacen expertos de la nada. Ahora vas a decir, pues tú hablas también de muchas cosas. Yo hablo desde mi punto de vista, mi percepción. Y siempre lo he dicho, si estoy equivocado, corríjanme. Esa es una de mis finalidades, debatirlo. Pero hay veces en las que sí, de plano, hay muchas cosas muy curiosas. El día de hoy me llama mucho la atención porque llega a mi WhatsApp y a mi correo electrónico muchos mensajes que me dicen, ¿qué opinas de esto? La famosa normativa en la cual hoy en día el gobierno mexicano está precisamente dando mucho de qué hablar. En este caso sobre la inspección vehicular y cómo esta situación, ¿verdad? Definitivamente va a generar mucha controversia en cuanto al uso y manejo de los vehículos que nosotros tenemos principalmente en nuestro poder, pero que de alguna u otra manera no hay de qué espantarse. Porque hay mucho trasfondo a través de esto. Y hay algo muy oscuro realmente que a mí me llama mucho la atención. Fíjense bien, esta normativa es expuesta por el Diario Oficial de la Federación. Con el nombre NOM, NOM 236-S-2021. Que no es actual, les voy a decir algo. No los quieran de alguna manera sacar de quicio con estas normativas y cosas así por el estilo, y no hay nada de qué preocuparse hasta ahorita, porque les voy a comentar algo. Esto no es de ahorita, esta normativa. Esta estuve aquí leyendo y precisamente esta normativa es de allá del 2004, 2005, desde cuando precisamente, mira, te voy a compartir aquí la pantalla. De aquí el escrito dice que en el año del 2004 las Naciones Unidas reconocieron la necesidad de hacer frente a la seguridad vial en el mundo, quedando la Organización Mundial de la Salud, OMS, como coordinadora de las cuestiones de seguridad vial, instando a los estados miembros a dar prioridad a la seguridad vial como una cuestión de salud. Ah, qué cosas. Como una cuestión de salud. A ver, veamos. Hay algo que no comparto con esto, porque hay otra imagen también. Y creo, digo, esto definitivamente, pues, a veces llego a pensar, sí, definitivamente son muchas ocurrencias que salen en nuestro gobierno. Porque, mira, checa esto que dice aquí muy claro.
Dice, concordancia de normas internacionales. Esta norma oficial mexicana no es equivalente con ninguna norma internacional, por no existir esta última al momento de elaborar la norma. Ok, qué interesante, dice aquí. Es decir, no hay otra equivalente, o sea, no somos pioneros, raza, ¿eh? No somos pioneros, es simple y sencillamente de que nos ha valido madre. Esa es la realidad del por qué ahorita quieren limpiar todas las regazones que se han hecho aplicando esta normativa. ¿Y qué creen, quién creen ustedes que es la que está principalmente interpuesto? Aquí dice muy claro, acá lo estoy viendo en mi teléfono. La principal motivadora de esta normativa es la Secretaría de Economía. Suéltele, aflójale, papi. Ok, ¿qué es esta norma y por qué tanta raza está hablando de ello? Y yo les voy a estar dando mi punto de vista desde usuario y mecánico. Ojo, desconozco la finalidad real, porque sabemos que de un inicio, claramente sabemos que esto es con la recaudación de fondos. Eso es una realidad. Pero en este caso, a mí lo que me llama mucho la atención es de que, ¿cómo es posible que el mismo gobierno quiera ahorita solucionar lo que él mismo ha permitido que suceda? Chequen bien. Cuando se hace presente las normativas en cuanto al control de emisiones contaminantes y cuando viene la regulación de la estandarización de estas normas desde ahí al 96, en donde especificaba que tenía que haber un sensor de monitoreo de catalizador después del mismo, y que nace este DLC que todos conocemos hoy en día, obligó precisamente a prácticamente los fabricantes a colocar un catalizador, al menos para regular las emisiones contaminantes. ¿Qué pasa en México? Pues bueno, corrupción, no pasa el vehículo, te doy un moche, ponle la calcomanía, el engomado, ok. Esto está muy, muy, muy caracterizado en el centro del país o ciudades que están presentando ya problemas de gran cantidad de vehículos. Creo yo que esta situación que está pasando es una medida en la cual van a encontrar una solución para desechar ya tanto mugrero de vehículo que anda circulando. Vean, hace unos días atrás, semanas, fui a la Ciudad de México y yo para poder ingresar necesito un pase turístico. Esto no le veo yo la finalidad, al final de cuentas hay que respetar el no circula, que el día, que contingencia y cosas por el estilo. Pase turístico es nada más, es gratuito, está eso, no hay bronca. Pero me llamó mucho la atención que el pase turístico ya no iba a ser válido para mi unidad, mi camioneta es 2007. ¿Por qué no la cambio? Porque no me falla, cabrones. O sea, ¿para qué voy a estar gastando en comprar otro vehículo si mi camioneta sé perfectamente que anda en condiciones generales de funcionamiento? Ya trae su kilometraje, siempre está revisándose suspensión, frenado, sistemas, mantenimiento, llantas, direccionales, luces, siempre, porque yo viajo demasiado en esa unidad. ¿Por qué la tengo que cambiar? No le veo yo razón. No hay necesidad. Yo no soy de las personas de que quiero estar estrenando vehículos solamente para pantalla raza. No. Mi camioneta me mueve, me sirve. Punto. ¿Para qué gasto en eso? Hay cosas más importantes en que invertir. Pero me llama la atención que el pase dice ahora que ya no me van a validar el ingreso simplemente por ser 2007. Que ya precisamente tengo que escalar a un modelo más reciente por medidas de seguridad. Te aseguro que hay vehículos reciente modelo que están en pésimo estado y ahí andan circulando. ¿Esta norma a mí me serviría como usuario? Sí, sí, sí me pudiera servir. Te voy a decir por qué. Porque si esa normativa a mí me va a garantizar que yo no voy a tener problemas legales en cuanto al ingreso a una ciudad, a la situación de emisiones contaminantes, a brindar seguridad, si lo que quiere el gobierno es tener que venderte un sello, ¿qué se le llama? Venderte un sello en donde tu vehículo está validado para poder circular. Bueno, al menos lo que yo estoy solicitando a cambio también, me gustaría, bueno, si mi vehículo cumple o supera con la expectativa del gobierno a pesar del modelo, dame carta abierta, compadre. Esa es una posibilidad. Hay vehículos recientes en donde se van a manifestar muchas cosas. El servicio taller básico, el servicio agencia, el servicio en taller especializado, el servicio en todos los niveles. Porque esta normativa trae también un trasfondo.
¿quién es la persona que va a validar la condición mecánica de mi vehículo? Por lo siguiente, chequen bien. Les voy a mostrar a ustedes. Vuelvo a compartir la pantalla. Les voy a mostrar algunos segmentos. No voy a mostrarles todo. Fíjate bien. Dice sistema de iluminación. Ahí está el método de inspección. Está toda la clasificación. Me dicen que me van a supervisar sistema de faro delantero, luz de reversa, direccional, advertencia, luz de freno, luz de matrícula, luz de posición. Está perfecto, digo, porque eso, iluminación, yo soy muy renuente que luego vas en carretera y no ves al chingado carro que va adelante, le puedes meter un chingazo y luego los atropellas a la raza o lo que quieras y terminan prácticamente pidiéndole como quinceañera. Chécate, desalineación de llantas, volante, clave de dirección, caja de dirección, brazos, barras. Ok, perfecto. Eso me llama mucho la atención, está excelente, está bien, me gusta, porque de alguna manera obliga al desobligado a darle mantenimiento al vehículo. También sean razonables en este sentido. Si tengo una unidad y esa unidad es la que me provee movilidad o la quiero para mi negocio, dale mantenimiento. Me llama mucho la atención el transporte público, o sea, camiones que andan circulando, que te están cobrando, y sí, de hecho hay mucho trasfondo y van a decir, nada, es que tú no sabes realmente con qué se vive. Ok, no sé, pero debes de destinar una parte para el mantenimiento, al menos de las llantas, por favor. Yo viajo demasiado por las carreteras de México y vieras qué cantidad de vehículos veo en la carretera, llantas reventadas. Ok, dices tú, fue un accidente, no hay bronca, pero si ya sabes que tus llantas están en mal estado, cámbialas, andas comprando gallitos o seccionadas, no es así. Por otro lado, vehículos que se voltean y que el peritaje determina es que la suspensión andaba mal, una terminal estaba floja, pero ahora, ¿estaba floja o era de mal calidad? Porque el gobierno también ha permitido, en conjunto con todas esas empresas, a fin de cuentas capitalismo, quien tiene el dinero es el que manda, dice qué piezas se venden y cuáles piezas no. Yo siempre les he dicho, yo instalar refacciones que a mí, en mi negocio, no respalden mi mano de obra, cero, quítalas, elimínalas, yo no tengo por qué instalar eso. Y mi cliente, si no va a estar acorde a lo que yo le voy a instalar, claramente le hago la observación, no hay garantía de ninguna naturaleza ni categoría. Porque claro que debo de defender mi mano de obra, mi servicio, mi atención, todo en pro porque estoy buscando la seguridad de mi cliente. Pero ahora, vámonos 20 pasos atrás, ¿qué pasa con el taller que necesita ingresos forzosos? Busca la manera de cómo tener 20, 30, 50, 100, 200, 500 pesos al día para poder subsistir. ¿Cómo le hacen con esos talleres? Ese taller le vale gorro si al último te venden una refacción usada y la instalas. El taller va a cobrar. Lo mínimo va a cobrar, lo justo va a cobrar, pero ¿qué garantía hay de eso? El gobierno se está dando cuenta de eso. Hay regulación en la venta de refacciones usadas, hay regulación en la venta de autopartes nuevas y de muy pésima calidad. No la conozco. Y si hay normativas de control de calidad, son internas, no están avaladas por gobierno. Por otro lado, el gobierno te va a decir con esta normativa, es que ves a que te lo revisen. Ok, el taller a donde lo voy a llevar cumple o supera la expectativa en mano de obra, equipamiento y herramienta para poder atender mi vehículo, no lo sé. Porque ahí dice claramente en la normativa, los invito a que la lean, dice claramente que solamente te van a dar un documento en donde está aprobado, no aprobado, en condiciones graves, no graves, etcétera. Hay una clasificación y te van a decir, ve a atenderlo. O el gobierno va a poner sus talleres. ¿Quién va a validar los talleres? Es algo bien interesante. Hace unos días vi una publicación de mi buen cuate Gustavo Cardelas que solicitaba por ahí técnicos con experiencia para una validación y certificación de una empresa, una plataforma funcional en México, y que realmente está buscado con la intención de poder ser técnicos certificados para poder validar unidades en condiciones de funcionamiento. Ok, perfecto, va. Me llamó la atención que muchas personas me contactaron a mí como si yo hubiera hecho la publicación. ¿De qué consiste? No sé, compadre, no sé, a lo mejor ya trae la idea, sí, o sea, realmente sé de cuál es la final, pero no me corresponde, es de este cuate, y sé por dónde va el rumbo. Pero después me preguntaban, es que yo no manejo equipo de diagnóstico,
yo no sé esto, yo no sé lo otro. ¿Crees que puede entrar? Pues no sé, no sé. Entonces, un técnico validado y certificado para poder solucionar ese tipo de problemáticas, les aseguro que debe ser un técnico con toda la preparación y respaldo de un ente. No por de una expo, no que porque una confederación, no que porque tome el curso con tal canijo, no por, no, ni por mí. No, 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 no. No, se los he dicho. Yo solamente hago lo mejor que sé hacer, pero ni por mí pueden estar certificados. Imposible, no se puede. Entonces, ¿quiénes lo van a hacer y cómo lo van a hacer? ¿Y las personas que quieren entrarle realmente están dispuestos a hacerlo? Ahora, viene otra clasificación en donde dice también que quien va a entrar a esta normativa de valoración es principalmente los vehículos con cierta calidad, capacidad en tonelaje. Dice claramente también, acá se los voy a leer, lo tengo de este lado, dice que quedan excluidos, a ver, por aquí lo vi, por aquí lo vi, permítanme. Aquí está, dice bien, fíjate. Aquí lo tengo en el teléfono, ¿eh? Aquí lo tengo. Dice, se exceptúa de lo anterior aquellos vehículos con un peso bruto vehicular de diseño menor a 400 kilogramos, a los empleados en labores agrícolas, a los vehículos orientados para utilizarse en terreno montañoso o desértico, así como en zonas playas y vías férreas. Ok, vayan poniendo atención. Quedan excluidos también los vehículos matriculados como autos antiguos, los vehículos asociados a la maquinaria dedicada para las industrias de la construcción y la minería. Ay, papá, chécate, chécate, ya empezaron a el dedazo, el compadrazgo. Tú no, tú sí, compadre. Tú no, porque mira, tú eres un motor de trabajo capitalista, dejas lana al gobierno. Tú no, no hay pedo. Industria de construcción y a las destinadas exclusivamente para circular en vías confinadas como pistas de carreras. Ah, ok. O sea, para los vehículos adaptados para carreras, no. No empiecen que, ah, mi carro trae filtro de alto flujo y un mofle que hace chingo de ruido. No me va. No, 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 compadre. Entiéndelo. Entiéndelo. No seas güey tampoco. Dice, para aquellos que están en los aeropuertos, pistas de go-karts u otro campo de transporte. Fíjate bien. Go-karts, motos, todo este rollo. Dice que todos aquellos que pesan menos de 400 kilos quedan excluidos. A ver, si esta normativa, porque aquí estoy viendo también que dice y especifica y aclara que la normativa va a ser considerada y analizada por las instancias federales, dice aquí, la vigilancia de la presente norma oficial mexicana corresponde a las autoridades federales y locales con base en sus respectivas atribuciones. Las autoridades que implementen la inspección técnica determinarán con base en sus facultades el seguimiento e identificación de los vehículos con defectos, así como las sanciones y las restricciones a la circulación procedentes en caso de incumplimiento a la disposición de la presente norma oficial mexicana. Ok, ¿qué onda con todos esos vatos que andan en cuatrimoto vueltos madre, con las llantas todas zafándose en autopistas, en carreteras, en la ciudad? Son vehículos que no son para la arteria urbana. Son, ahí lo dice específicamente, son para ciertas áreas. ¿Por qué lo permite tránsito? Vean, aquí hay una situación que me genera un gran malestar, porque antes de poder solicitar estas revisiones, ¿por qué tránsito realmente no hace su chamba, su labor? ¿Por qué los gobiernos no lo hacen? Aquí en Ocampo se ha matado infinidad de gente en motocicleta porque no obligan el uso del casco, no hay una identificación. Las carreteras están en mal estado, caes en un bache, se te descontrola la dirección, no puede perdurar un vehículo en óptimas condiciones por diferentes situaciones que ya conocemos. Aquí mismo en el municipio no se han podido regular estas situaciones y eso que es un pueblo pequeño, un pueblo que puede entender, pero la raza es bien desobligada, la gente hace lo que se le da su chingada gana, esa es una realidad. ¿Y qué pasa con esto? De que no es porque el gobierno quiera estar jodiendo a la raza, es por tu seguridad, pero no lo entiende. Muchas personas no entienden ese concepto y piensan que lo hace solamente por fastidiar. Entonces, antes de las normativas y antes de todo eso, yo creo que debería de hacerse valer la ley tal como es especificada.
No chingues, vas a los Estados Unidos, vas a pasar el puente en chinga, te pones el cinturón, guardas la basura, revisas direccionales, hasta compras el seguro para pasar a los Estados Unidos, porque sabes que te van a chingar. Aquí nos vale madre. No pasa nada. Allá inspecciones vehiculares sí existen y están reguladas y los talleres son obligados a tener certificaciones con cierto nivel y validados para poder determinar qué servicios o trabajos pueden hacer y cuáles no. Aquí nos vale un cuarto de chorizo realmente, si no es que una hectárea de aquella, y no lo hacemos. Y nos ponemos a manipular sistemas por desconocimiento, porque creo que así funciona, pero no me interesa prepararme para poder manipular aquello que creo saber cómo funciona. Los autos chocolates. Ahora que se genera el ingreso de muchos vehículos de forma irregular y que hacen lo que se les da su regalada gana, que estuvo bien cuando las organizaciones ajenas a gobierno los emplacan con la promesa de regularlos, en este caso en su parte administrativa, es excelente, porque al menos tienen un identificador. Antes eso no pasaba. Recuerdo antes quien traía un carro americano, lo chocaba, lo volteaba, e inmediatamente se daba la fuga. ¿Cómo dabas con esa persona? No había rastro. Hoy en día al menos ya saben quién trae ese vehículo. ¿Es control vehicular? Sí. Pero ¿qué pasa aquí? No se dan cuenta que el extranjero nos está vendiendo su mugrero, su basura. ¿No te das cuenta de eso? Dicen muchos, es que no tengo dinero para comprar un carro mexicano. Ah, pero ¿quieres traer un Charger? ¿Quieres traer un Mercedes? ¿Quieres traer un BMW? ¿Quieres traer una F-150? ¿Quieres traer un Silverado? ¿Quieres traer una Ram? 2014, 2015, 2016, moneando porque así esa es la finalidad. Y andas chueco en papeles. Pero ¿cuál es el gran problema con esto? Que esa unidad, muchas de ellas, en un 90% de ellas, todas traen un título que si ya se pusieron a leer, ¿qué quiere decir el título? Salvage. Dice Only Export, solamente para exportación. Es porque esos carros allá en los Estados Unidos se accidentaron. Esos vehículos allá se voltearon. Esos vehículos allá no cumplen con las normativas de ese país para poder circular en las carreteras, porque el estadounidense determinó que ya no son seguros y el cliente, el usuario del vehículo, ya no puede hacer uso del vehículo, el gobierno se los paga. Claro, es otra economía antes de que empiecen a dar lata, es otra economía. Sin embargo, aquí esta situación me genera gran malestar porque ¿por qué no regulas ese ingreso de vehículos? Si esos vehículos están ingresando a México, bueno, que sean destinados para la venta de autopartes usadas, punto. Sin embargo, personas se ponen a arreglarlos. Pinches carros vienen todos hechos plastilina, los enderezan mal chuecos y lo que quieras, les funden todos los foquitos del tablero para que digan que está bien fregón. Es un carro inundado, es un carro maltratado, es un carro recuperado, es un carro, no sé, de tantas naturalezas que pueden existir. Y te lo venden en México como un superauto y lo compras. Pero eso sí, va a llegar esta normativa y dice ahí muy claro que la normativa va a aplicar para vehículo nacional y extranjero. ¿Extranjero en qué condición? ¿Regularizado o solamente circulante? Que son dos cosas muy distintas. Si es regularizado, los demás ya chingaron. Y si es, en este caso, circulante, pues muchos también ya se chingaron. Porque simple y sencillamente esta situación da como resultado que te van a obligar a poder, en este caso, hacerlo circular. Pero quiero preguntarles, ¿realmente se va a lograr? No se puede. No se puede. Y vamos a volver al mismo punto de origen. Le van a poner el dedo en la llaga a aquel que sí está derecho, aquel que sí es rastreable, aquel que sí paga los impuestos, aquel que sí saca las placas, aquel que sí está circulando en su vehículo en las carreteras, aquel que se mueve en los estados, aquel que va a trabajar para precisamente generar, a ese sí le van a estar fregando. Y el que anda chueco, el que anda irregular, el que no es rastreable, difícilmente creo que lo que iba a suceder. Hace unos días, meses, se anuncia que se van a regularizar los vehículos norteamericanos y una de esas condiciones era de que debía de traer título limpio y número dos, que tengan catalizadores. Papacito. Ah, y decía, no vehículo de lujo. ¿Vieras la cochinada que se hace en la frontera?
entran Hummers, entran Camaros, entran Corvettes, entran todo y no traen catalizador. ¿Por qué? Porque la raza se los quita, pues, para venderlo. Sabemos el trasfondo que existe con eso. Y es, a final de cuentas, corrupción. Entonces, la normativa fue para corromperse. Se lo dejo como pregunta. Ustedes saben la interpretación que le quieran dar. Sin embargo, volvemos al mismo punto de origen de cuando iniciamos esta charla. ¿Con qué finalidad se hace? ¿Recaudar fondos? Les aseguro que recaudan fondos solamente para el que anda derecho. Los demás, yo no creo que apliquen la normativa como debe de ser. Y por otro lado, dice ahí muy claro que será decisión de los gobiernos poder impulsarla. Ay, qué jaladas. Porque el gobierno es de un color y el federal es de un color y el estatal es de otro color y el municipal de otro color y todos se odian. La política es odio, a final de cuentas. Esa es la finalidad de la política, ¿verdad? No van a estar de acuerdo. O sea, no es con la finalidad de apoyar al pueblo, ni hacer precisamente mejoras, ni buscar un rumbo mejor. Es una mentira. Y me sorprende cómo en toda la bola de mítines que puedan generarse, yo iba a los mítines anteriormente. Sí lo reconozco, pero llegué a entender que solamente es pelearse, solamente es no encontrar soluciones, solamente es crear descontentos. Y por una persona que el día de mañana te manda la jodida. Somos capital humano, tú lo sabes, ¿verdad? No porque te tomaste la foto con el candidato, el día de mañana vas a llegar a su oficina. Oye, ¿te acuerdas? Me tomé una foto contigo, ¿cómo voy a echar la mano con esto? Tienes que tener mucha labia, mucho papel, mucho billete para poder entrarle a este rollo, ¿verdad? Y al final de cuentas te mandan a la chingada. Esa es una realidad. Si entre los poderes se mandan a la joda, imagínate uno, cabrón, que es mecánico, taquero, lavacoches, carnicero, tortillero. No mames, güey. O sea, chingada madre. Pero bueno, ¿verdad? Cada quien. Mis respetos, cada quien. Cada quien, compadre. Cada quien haga de su vida un papalote. Yo no puedo estar sumergido en esa basura. Ok, es otro tema. Volviendo al tema de la normativa, ¿qué piensas de esto? ¿Crees que se va precisamente a realizar? ¿Crees que se va a sentar? ¿Crees que realmente la van a aplicar? Yo no creo, porque esto desde 2004 tiene ya fines de promoción y no han podido encontrar cómo precisamente asentarla como debería de ser. Viene mucho trasfondo también, porque ¿y qué onda con la raza que necesita el vehículo para moverse y no tiene lana para meterle al carro? Porque es tema de mantenimiento. ¿Qué talleres lo van a regular? ¿Qué talleres lo van a validar? ¿El mecánico que lo va a atender tiene las capacidades, tiene la herramienta, tiene el conocimiento? ¿Se le va a validar a ese taller? Eso estaría interesante. Si gobierno va a aplicar una medida regulatoria para poder validar a talleres que pueden sostener y llevar a cabo la inspección vehicular de esta normativa, eso quiero verlo. Eso me llama la atención porque puede ser el empezar a depurar a todas aquellas marcas de pseudotalleres que se han encargado de denigrar al gremio como tal. Ahí se lo dejo a su consideración. Ahí se lo dejo a su forma de pensar. Ahí se lo dejo. Entonces, ahí me dejas en la caja de comentarios qué piensas de esta normativa. Yo te estoy dando mi punto de vista desde taller, desde usuario, viendo todas las vertientes, autos extranjeros, autos nacionales. A lo mejor allá en el centro del país pueden tener una perspectiva distinta, ya que son diferentes las culturas. Acá en el norte tenemos mucho empuje e influencia del gabacho. Pero bueno, simple y sencillamente tendremos que tener la habilidad de poder definir realmente qué onda, qué va a suceder y cómo lo van a aplicar. Hay que estar al pendiente, porque les voy a decir algo, este gobierno actual sí está llevando a cabo muchas transformaciones, sí está rompiendo estereotipos. No estoy a favor ni en contra, es un gobierno pasante, no soy militante de ningún partido, les puedo mentar la madre a cualquier partido político, no me interesa ser parte de una filial ni precisamente estar de ahí aplaudiendo, en este caso, situaciones de esta naturaleza. Más me llama la atención porque tengo un taller y necesito ver también cómo va a aplicar esta normativa y cómo puede beneficiar o afectar a los talleres mecánicos. Está interesante. Y como usuario final, pues también necesitas checar cómo te va a afectar a ti. Esto hay que analizarlo muy bien. Pero bueno, ahí te lo dejo como duda, ahí te lo dejo precisamente como análisis y ya sabes, si te gustan ese tipo de información que podemos mostrarles para abrirles un poco más la cabeza,
solamente suscríbete y comparte. Eso es todo, compadre. No hay más que hacerle. Así de que ya saben, reciban un fuerte abrazo desde el sur del estado de Tamaulipas, México, a todo el mundo.